estar una vez más con ustedes. Hoy les presento a nuestra hija Sara Isabela. Ella nos estará acompañando en este tiempo porque hoy estaremos con Corazón de Niño. Y para todas las parejas que se unen en esta noche, les cuento que me siento con el corazón alegre de poder contar esta noche con mi esposa y con nuestra hija. Este programa tendrá invitados muy especiales. Hoy queremos agradecer la participación que tuvieron durante la semana. Veamos lo que nos escribieron en el hashtag #SerComoNiñosEs. Para Carla María Llanza, ser como niño es tener la inocencia al esperar siempre lo mejor de los demás. Olvidar las ofensas, pues es vivir sin rencor en el corazón y amar de manera sencilla y sincera. Para Belsi Enríquez, ser como niño es entregarse a Dios sin medidas, dando siempre lo mejor. Para Maritza Fuentes, ser como niños es confiar, soñar, disfrutar, alegrarse de todo y hasta de lo sencillo. Para Carmen Cecilia Garavito Hidalgo, ser como niño es la ternura y la sinceridad. Para Mónica Gutiérrez, la inocencia y su capacidad para dar. Para Yamile Vuelvas, ser como niño es la capacidad de perdón y el sentimiento de protección que les genera papá y que deberíamos sentir los adultos hacia papá Dios. Para Sofía Candila, en el hashtag ser como niño es el perdonar de corazón y la sinceridad de ver esa espontaneidad, forma de compartir la vida y sus sentimientos. Esta es la oportunidad para que las personas nuevas nos dejen sus datos para poder contactarlos y si lo desean nos pueden dejar sus peticiones de oración. Estos son los pasos que deben seguir. Bueno, allí con nuestro dispositivo móvil en mano, te invito a que ingresemos a nuestra página soyict.org y allí donde aparece, si quieres que nos contactemos contigo, registra tus datos aquí, por favor, demos clic en esa casilla. Allí entonces vamos a diligenciar nuestro nombre, el rango de edad, estado civil. Vamos a poner en esta casilla el género. Luego viene la casilla ¿quieres que te contactemos? Cuando le damos sí, nos va a aparecer el grupo de interés. Allí buscamos nuestro grupo de interés. En este momento sería parejas. Luego dejamos nuestro correo electrónico, el país del cual estamos escribiendo. Ponemos aquí nuestro número de celular. Por favor, déjalo con el indicativo del país en el que te encuentras. Y aquí podemos escribir nuestra petición de oración para que podamos estar orando por ti. Seguimos hacia abajo, aceptamos la política de protección de datos y luego con eso es todo, enviamos la información y ya nos estaremos poniendo en la mayor brevedad en contacto contigo. Y también les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Soy CT. Y luego le demos clic a la campanita y que así les recuerden nuestras programaciones. Y puedes participar también así de cada uno de nuestros programas. A continuación, la sección Emparejadas. ¡Qué noche tan especial! Tenemos tanto que agradecer a Dios por su amor en nuestras vidas. Cuando nació mi pantalla, testimonios que nos alegran en mi corazón. Hola familia, ¿cómo les va? Un abrazo grande desde acá en Neuquén, Patagonia, Argentina. Mi nombre es Denis y Tamara. Los queremos mucho. Bueno, nosotros estamos muy contentos, muy felices. Cumplimos 14 años de casados. Así es, cumplimos 14 años de casados en este mes y queremos darle muchas gracias a Dios por su fidelidad, por su amor y su cuidado en todo este tiempo. Exactamente. La verdad que la pasamos muy bien. El matrimonio es una aventura espectacular. La pasamos súper todos los días. Hay buenas, hay malas, pero siempre con Dios, de la mano de Dios, todo es mejor. Y bueno, muy agradecidos, queremos mandarles un saludo muy especial a todo el Ministerio de Parejas a nivel mundial.
ha sido un tiempo muy edificante, cada tema, cada taller, cada mensaje, cada testimonio. La verdad que nos hemos enriquecido y ha sido un tiempo para recalcular y seguir creciendo cada día más y madurando como matrimonio. Exactamente, espectacular. Cada día Dios va haciendo cosas nuevas, así que bueno, definitivamente estar con Dios, en casa con Dios, es la mejor opción. Los queremos mucho, familia. Dios les bendiga. Un abrazo. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Epifanio Silva Cabrera y mi esposa Blanquestel. Somos líderes del Ministerio de Parejas, ICT y Opar Casanare. Queremos testificar de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Vengo de un hogar con muchos inconvenientes, compuesto por mi padre y 5 hermanos. Pero a través de haber recibido a Cristo, haber asistido a la terapia, hemos notado el cambio y estamos gozando de eso. Como líderes, hemos desarrollado la obra de nuestro Señor Jesucristo. Para bendición, hemos recibido también la retribución porque Dios es el que mejor paga. Quiero darle las gracias a Dios porque a través de esta hermosa familia encontramos la bendición, la dirección de Cristo y el Espíritu Santo permanentemente en nuestro hablar, actuar y seguir adelante. A continuación, mi esposa continúa con el testimonio de nuestro hogar. Buenas tardes. Quiero invitarlos a todos, a la familia ICT, en la búsqueda del Señor. Nuestro hogar empezó a funcionar bien, empezó a prosperar espiritualmente bien en el momento en que empezamos a hacer devocional, a orar juntos, a tomar las decisiones juntos en todo, absolutamente en todo, también involucrar a los hijos. Y le doy muchísimas gracias a Dios porque ha sido una forma de crecimiento espiritual. El hecho de estar involucrado no quiere decir que uno esté muy bien espiritual. Hay que hacer devocional, hay que orar y eso le ayuda a prosperar. El Señor nos ha prosperado mucho. La verdad es que si les contara todo, pasaría toda esta tarde y no terminaría. Son muchas las bendiciones. Ya nos llevó a Israel, a nosotros, a los hijos, nos faltan 2. Y así el Señor nos ha prosperado muchísimo. Entonces eso es lo que queremos todos. Todo ser humano necesita bendición, prosperidad y felicidad y alegría. Muchas gracias. Y de Yopal, Casanare, Colombia, un abrazo para toda la familia a nivel del mundo. Queremos darle un saludo al líder Gustavo Ríos, a su esposa Erika, por esa enseñanza a través de la teoterapia en el desarrollo del Ministerio Mundial de Pareja. Muchas gracias. Que ya amas,
que la de, que la bendices en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hoy es John Vital, aquí alabando a Papito Dios, pero con el grupo y el nuevo. Tú eres aquel que nos lleva de poder en poder. Tú eres aquel que hace que nuestra vida se levante. Por eso, Señor, hoy queremos bendecir tu gran nombre. ¿Por qué no le dices hoy a Dios cuánto lo necesitas? ¿Por qué no le dices hoy a Dios que viene a buscarlo con todo tu corazón? Con un corazón de niño, anhelando tu presencia, hoy me acerco a ti. Tú eres quien llena mi vida de esperanza y de fe. Hoy me acerco a ti. Dile a él. Tú eres presencia, Señor. Tu presencia transformando mi ser. ¿Qué le dices a ese espíritu de amor? Espíritu de amor y la divinidad. Que tu amor sea un río dentro de mí. Espíritu de amor, toma mi vida. Y dile a él, te acercas a esa inocencia. Con mi corazón de niño, anhelando tu presencia, hoy me acerco a ti. Eres quien llena mi vida de esperanza y de fe. Tú eres bálsamo que sana mis heridas y tu presencia ha transformado mi ser. Espíritu de amor llena mi vida. Que tu amor sea un río. Palabras de vida eterna. Por eso acercamos a tu presencia para exaltarte a ti, amado Dios. Queremos exaltarte, Padre. Y ahora, cerrando tus ojos, dile, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres nuestro escudo. Gracias porque tú eres el que vela por nuestra vida, Señor. Ahora te pedimos que tomes esta reunión, que tu palabra, que es viva y eficaz, llegue a lo profundo de nuestro ser. Amén. Bueno, luego de este tiempo maravilloso en la presencia de Dios,
vamos a seguir con nuestra programación. Quiero recordarles el desafío de parte de Dios a través de la vida de nuestro líder Jimmy Chamorro, y es la campaña mundial Por Amor a Mi Casa. Ya llevamos 4 semanas, pero sigue siendo muy importante que cada uno de nosotros nos pongamos en contacto con nuestros líderes distritales o ministeriales, y que así podamos hacer parte activa de esta maravillosa estrategia que nos permitirá seguir siendo parte de la solución de una manera activa. Para aquellas personas que no están vinculadas a ninguna de nuestras sedes, pueden ponerse en contacto con la persona que les envió el link para esta reunión. O pregúntele por la campaña, o escríbanos a nuestro correo parejas@soyct.org. Y muchas gracias a Salomé y Andrés Mauricio por acompañarnos hoy en nuestro programa. Y quiero hacerles una invitación muy especial a que celebremos juntos estos 57 años de nuestra querida Familia en la Fe. Y quiero contarte cómo puedes unirte a esta celebración. Sube una foto a tus redes sociales de tus primeros recuerdos en la ICT. Rediles, reuniones, eventos, peregrinaciones, actividades, en fin, tantas cosas que tenemos por subir. A esa foto, agrega el numeral Yo Amo la ICT y etiquetemos todas nuestras redes sociales para que podamos ver entonces todos esos maravillosos recuerdos y que así celebremos juntos entonces estos 57 años. Pero ahora, démosle la cordial bienvenida a Gustavo y Erika. ¡Bienvenidos! Buenas noches para todas las parejas que nos ven a esta hora, que se conectan a través del canal, de nuestro canal del ICT, del Soy ICT. Agradezco a Iván Camilo, a Alejandra por estar también acompañándonos en este tiempo. Y bueno, hoy nos sentimos muy felices de compartir con ustedes y dedicando también este programa a todos aquellos que tienen corazón de niños. Así que si usted es de aquellos que siente que tiene un corazón de niños, bienvenidos y sobre todo sé que van a disfrutar mucho este tiempo. Y no quiero pasar este rato sin saludar a mi esposa, mi vida, ¿cómo estás? Buenas noches para todos ustedes que muy puntualmente hoy nos acompañan en este programa tan maravilloso que tiene que ver con nuestra vida de pareja. Hoy vamos a hablar de una temática y que nos va a llevar a refrescar el corazón como lo que queremos que hoy suceda en cada una de nuestras vidas. Es que realmente a medida que va pasando los años nos vamos volviendo demasiado adultos, como que ya dejamos ese tema de ser niños y de una u otra manera esto no nos favorece. O sea, tomamos realmente la vida en serio y demasiado en serio. Quiero entonces que comencemos con algo, recordando aquello que en su momento el Señor nos dijo y que me parece que es supremamente importante para tomarlo como base en el inicio de nuestro programa. Está Mateo capítulo 19 en el versículo 14, donde dice muy claro: pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué lindo mensaje Dios nos permite tener en su palabra frente a lo que es el tema de los niños. Y la idea es no solamente impedirles a ellos que nosotros no hagamos ese papel de impedirles a ellos que lleguen al reino de Dios, que se acerquen al Señor, sino que también realmente ellos puedan disfrutar de todas aquellas cosas que Dios tiene reservadas para ellos en el reino de los cielos. Y también es un mensaje para nosotros de tener ese corazón de niños. Así es, así es. Entonces, con esto sencillamente pues arrancamos. Y la idea es que, sin lugar a dudas, la niñez nos enseña una de las características que es importante cultivar en este tiempo para nosotros aún en nuestra adultez. ¿Y qué nos enseña la niñez? Inocencia, pureza, fe, dependencia, espontaneidad, una vida sin malicia y sobre todo son libres y son felices.
Por ende, ¿cuántas cosas no tenemos que imitar de ellos? Y muy felices, porque los niños definitivamente, con cualquier detalle, con cualquier palabra, se enciende su corazón de alegría al ver cada uno de esos detalles tan pequeños, pero para ellos tan significativos. Perfecto. Queremos invitarlos ahora a ver el siguiente testimonio de César Gutiérrez y su esposa Isabel Cristina Henao. Ellos actualmente son los misioneros que están en Arauca, y ellos hoy nos van a llevar a través de su testimonio a entender ese niño que llevamos por dentro. Vamos a mirar lo que ellos tienen para compartirnos. Hola, mi nombre es César Eduardo Gutiérrez. Ella es mi esposa, Isabel Cristina Henao. Estamos casados hace ya 24 años y tenemos dos hermosos hijos. Santiago, de 21 años, Juan Pablo, de 18 años, ambos ya universitarios. Hace ya 15 años que decidimos, junto con mi esposa, ser misioneros de tiempo completo en esta hermosa familia de la fe, convirtiendo esto en una importante y gran decisión de nuestras vidas. En especial, como familia y a lo largo de nuestro servicio, hemos recibido muchos casos en donde la indiferencia de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos ha generado grandes problemas familiares. Los padres no entienden a sus hijos y se quejan constantemente de esto. Los hijos no hablan con sus padres y manifiestan no tener la suficiente confianza para hacerlo. Nosotros les hemos enseñado, en especial a los padres, que es necesario romper con esas barreras generacionales, pues precisamente fue eso lo que a nosotros nos tocó hacer con nuestra relación con respecto a nuestros hijos. César y yo, pues, tuvimos un privilegio muy grande, el privilegio de levantar nuestra familia de la mano de Dios. Habíamos ya conocido a Dios. Y por eso, desde el principio, nosotros entendimos algo que fue fundamental. Entendimos que nuestros hijos necesitaban un equilibrio en las manifestaciones del amor. Cuando nuestro hijo mayor tenía 8 años, me di cuenta que él no hablaba conmigo, pero sí lo hacía con el niño al frente de nuestra casa. Pues ante mis preguntas, papito, ¿cómo te fue en el colegio? Él me respondía, bien, y cuéntame, ¿hoy qué hiciste? Su respuesta era, nada. Pero, para sorpresa, cuando lo escucho hablando con su amiguito, le contaba hasta el más pequeño detalle de cómo había sido su día en el colegio. Llegué a una conclusión: mi hijo no habla conmigo. Y tuve que empezar una tarea, la de volver a recuperar la comunicación que había perdido con mi hijo. Decidí sacarle más tiempo, acompañarlo a los entrenamientos, observando cuidadosamente cada jugada, y empecé a elogiarlo. Y esto hizo que nuestra relación mejorara notablemente. Nuestros hijos necesitan saber que son importantes para nosotros, que nosotros estamos para enseñarles, no para juzgarles. Ellos necesitan saber que en su casa siempre habrá alguien que los entiende. Por eso es tan importante conocerlos, saber qué les gusta, qué necesitan, con qué se identifican, cuáles son sus sueños, y acompañarlos en ese proceso. En definitiva, hay muchas cosas que nuestros hijos, nosotros los padres, debemos aprender. Decidimos entonces aprender también de ellos, y por eso juntos, los cuatro, sacamos tiempo para vernos su anime favorito, que en este momento es Naruto, jugar con ellos, ver las películas que a ellos les agradan, aprender de ellos y en todas las ocasiones disfrutar de ese aprendizaje. Esto ha sido realmente una experiencia encantadora, relajante, muy edificante para nosotros como familia. Como nos hemos acercado a nuestros hijos, ahora nosotros también nos podemos reír de las cosas que a ellos les hacen reír. Lo importante es que logremos disfrutar de cada instante con ellos. Los hijos piden que los padres hablen con ellos, que sepan lo que quieren, que lo reconozcan lo que ellos hacen, que nos pongamos en su lugar. Y para ello, definitivamente, nos toca muchas veces ser como niños para comprenderlos. Desechemos esa frase que es muy trillada, que nos dicen: a esta generación no la comprende nadie. Valoremos lo que ellos piensan y aprovechemos cada momento con nuestros hijos, porque llegará el momento
en que saldrán de casa para formar un nuevo hogar. Qué bello testimonio y muy enriquecedor su mensaje, que nos desafía a no perder de vista, aunque seamos adultos, que podemos tener ese corazón de niños. Y esto es clave para que muchos de nosotros recuperemos aquel niño que llevamos dentro, que hemos perdido, que realmente nos llevan a recordar esas aventuras, esos sueños que siempre han estado en nuestro corazón. No quiere decir que en nuestra infancia todo fue color de rosa, que no vivimos momentos difíciles, pero lo más difícil de la niñez fue darnos cuenta que ya éramos personas adultas y que ya teníamos que enfrentar la vida como es. Así es, mi amor, pero vale la pena hoy mencionar que la etapa de la niñez tiene su riqueza en sí misma. Es la realidad. Hay experiencias vividas en ellas que pueden dejar huellas en nuestra personalidad. Y para eso queremos invitarlos a que a través de este chat que tenemos a disposición, que usted en estos momentos nos resuelva esta pregunta. ¿Qué recuerdos vienen a su mente al retroceder a su niñez? Le invitamos a que ustedes allí sencillamente pues empiecen a participar y nos coloquen sus experiencias. Aunque la infancia en sí representa una etapa de alegría y felicidad, no todos tuvimos la oportunidad de crecer en ambientes sanos. Lastimosamente, pues tenemos que saber que quedaron marcas de un pasado, huellas imborrables en lo profundo de nuestro ser, lo que nos lleva hoy de pronto a que nuestra vida de pareja, la situación a veces no sea tan buena por la misma situación, por esas mismas marcas, esas heridas que vienen de nuestro pasado. Así es, pero hay algo que nosotros no podemos dejar de experimentar y de vivir, que fueron experiencias que sin lugar a duda causaron heridas, pero que aún nos hizo más fuertes. Si algo nos esclaviza y nos deja avanzar en nuestra relación, tiene que aún ver con esas marcas de la niñez. Pues estas nos llevan a nosotros a sentirnos culpables, a tener esas culpas reales o ficticias que realmente nos han llevado a esa inadecuación, nos han llevado a los temores, a una baja autoestima. Y esto se ve reflejado aún en nuestra imagen y en la proyección de esa imagen que nosotros damos a los demás. Veamos en este siguiente video para que entendamos un poco y tengamos claridad acerca de lo que estamos tratando. La variedad y el alcance de todas las formas de violencia contra los niños y niñas apenas ahora se están haciendo visibles, así como la evidencia del daño que hacen. Según el último reporte de la UNICEF, se calcula que hasta 1,000,000,000 de niños entre 2 y 17 años en todo el mundo fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono en el último año. Las autoridades de cada país hicieron un llamado a la ciudadanía, padres, madres de familia, cuidadores y educadores para que aporten el cuidado y protección de la violencia sufrida en la infancia, ya que esta afecta a la salud y el bienestar a lo largo de toda la vida. Frente a esta cruda realidad, organizaciones como UNICEF han producido cientos de campañas encaminadas a la prevención de esta violencia infantil. Ser padres, lo más lindo del mundo. Hasta que llegas agotada a tu casa y pedís una vez, pedís dos veces, tres veces que junten todo y terminás diciendo, juntas todo o te reviento. O parece que le hablas a una pared cuando le pedís mil veces que deje la tablet hasta que se te va la paciencia y le decís, vas a quedar más tarada de lo que sos, y le arrancas el aparato. O cuando mirás sus deberes y están todos mal hechos y le decís, no haces ni una cosa bien. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base para lo que van a hacer mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra en tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia.
Ninguna etapa es más intensa, maravillosa y vulnerable a la vez que nuestra infancia. Esas primeras experiencias marcaron por siempre no solo gran parte del rumbo de nuestra vida, sino también la visión que tenemos de ella. Por ello, ahora como adultos, es tan importante ofrecer una buena infancia porque si nos equivocamos continuamente, estaremos formando los futuros adultos violentos, depresivos, iracundos e inestables, entre otros traumas, que poblarán el mundo, marcando así de manera negativa sus vidas y la de sus futuras familias. Nunca piense que un niño es un adulto en miniatura. Un niño es una persona hambrienta de emociones positivas, necesitada de experiencias llenas de afecto incondicional, de palabras y vínculos. Por ello es tan importante darles amor, cariño y afecto, darles su espacio de autonomía a medida que van creciendo, pero sabiendo que siguen teniendo el apoyo de los padres. No olvide, cuide siempre de los más pequeños. Si usted sufrió una infancia complicada, recuerde que la felicidad no está vetada para nadie y que merece la pena aceptar, superar y vivir de nuevo. Muy importantes estas estadísticas y muy bueno sensibilizarnos frente a este tipo de tema. Tuvimos experiencias, como bien les decía ahorita, todos de una u otra manera, algún día fuimos esclavos de nuestros pensamientos. Tuvimos que vivir, digamos, un pasado que la Biblia me lo simboliza, por ejemplo, con el nombre de Egipto. Tuvimos que pasar experiencias difíciles del salir de ese pasado, avanzar hacia un desierto donde realmente también de igual manera allí se vivieron otro tipo de experiencias. ¿Qué es lo importante de entender este proceso de lo que la Biblia me habla con respecto al desierto? Y es que en el desierto, cuando Dios nos lleva al desierto, nos lleva para desprogramarnos del pasado y también programarnos para lo que tiene que ver con el poder entrar a una tierra prometida. Miren qué interesante, porque aún en esto la Biblia nos permite a nosotros comprender que hay una manera en la que Dios nos permite ser tratados, formados como hijos. Por eso es importante que usted, que en estos momentos nos está viendo, que usted realmente traiga a memoria esas experiencias de su niñez, aquellas que dejaron esa marca, pero la idea es que usted deje que realmente Dios trabaje en su vida y que no permita que estas situaciones del pasado sigan entorpeciendo su crecimiento. Hoy más que nunca necesitamos realmente tener claro nuestros propios valores y por eso es importante que usted siempre tome la mano de Dios para poder avanzar en el camino. Y mi amor, un ejercicio que ha sido muy bueno y una experiencia personal es que el pasado es doloroso y causa heridas, pero hay algo muy importante, que cuando conocemos a Dios, cuando conocemos a Cristo, es tomarle de la mano en ese pasado y permitir que el Espíritu Santo nos lleve y podamos vivenciarlo con ese acompañamiento y saber que yo estaba de la mano con Él y que Él fue el que me protegió, me sustentó, para no verlo de una manera dolorosa y que nos afecte tanto, sino viéndolo desde el punto de vista como una sanidad de parte de Dios. Y es importante el tener un corazón de niño para hacer esto. Pero hay personas que en su vida de pareja se quedaron en el pasado y no quieren crecer. No, o sea, maduraron. Exactamente. Realmente. O sea, y no quieren madurar. Esto lo podemos ver nosotros en diferentes perfiles de nuestra vida, que no podemos a veces identificar el camino hacia esa madurez y no entendemos el plan de Dios, ese plan que tiene para nosotros. Y no nos desprendemos de esas niñerías que no nos llevan a avanzar. Ese es el punto. Y lo que pasa es que para muchos, de pronto, cuando escuchan decir de parte de nosotros que hay que tener un corazón de niños, muchos se quedaron ahí estancados en este proceso y no se han dado cuenta que la idea es, hombre, una cosa es tener un corazón de niños y otra cosa es ser infantiles. Así es. Y sí, muchos se quedan en esa parte y no avanzan. O sea, no avanzan realmente en lo que deben
deben de experimentar. Así es. Como bien tú decías, vamos a hablar un poco acerca del perfil de aquella persona que se estancó, que se quedó en el pasado. Y hay un término para esto que se llama el síndrome de Peter Pan. ¿Cuál es el síndrome de Peter Pan? El niño que no quiso crecer. Ese es el síndrome, y lo que pasa es que mucha gente se quedó en este tipo de situaciones. ¿Cómo es su comportamiento? Es una persona impaciente, que le cuesta esperar, realmente hay que estar satisfaciéndolo en todo momento, vive como un actor dramático. O sea, ¿sí? Que hace show todo el tiempo. Exacto, hace show todo el tiempo. Vale la pena mencionar que no estamos hablando de Piquiña, que es un niño por completo. Algunos no lo conocen como Piquiña, como Felipe, el que nos trabaja Felipe nosotros, Pavone. Felipe Pavone, que nos trabaja con nosotros en todos nuestros cortos. También dentro de ese perfil es imaginativo, fantasioso, y la realidad es que inventa continuamente, digamos, su propio mundo, sus propias cosas. Es una persona celosa, le cuesta compartir, le cuesta compartir su espacio, su vida con otros. El tema, por ejemplo, de la mamá, que digamos también es como el centro de toda su atención y no permite que nadie llegue ahí. Bueno, igualmente es posesivo, es egoísta y es sentimental todo el tiempo. Y poco tolerante a las frustraciones. Ahí ustedes lo tienen. Muy seguramente el vivo retrato de alguien que lastimosamente se quedó en la niñez y no quiso crecer. Por eso vuelvo y digo, aquí la idea es que nosotros nos enfoquemos y nos demos cuenta que realmente hay cosas en las que nosotros tenemos que avanzar en la vida y no nos podemos estancar. ¿Qué es necesario entonces para que este nos quede claro? La importancia de reconocer lo que es la madurez. Necesitamos crecer de una manera integral, pero sin olvidar el tener el corazón de niños. Así es, y es entender que en este proceso es muy importante el reconocer cada día que hay etapas que debemos de ir pasando. Así es, entonces la clave de la madurez está en dejar de hacer las cosas que me caracterizaban como niño y asumir el hecho de que ya somos adultos. Y es ahí donde tenemos que reflexionar. La palabra de Dios me habla de que nosotros debemos ser como niños, pero no en su comportamiento, no entrando en esos terrenos que algunos entran, donde la idea es que nosotros realmente podamos expresar, digamos, dentro de todo esto, que cuando se habla de ser como niños es sin maldad, inexpertos, con deseo de aprender. Esa es la realidad. Y miremos qué dice Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Si algo me reclama a mí la palabra de Dios, es a que yo sea maduro en mi manera de pensar y no estancarme en situaciones que, como bien lo decíamos ahorita, de ser infantiles. Mi amor, y como segundo, conservemos la riqueza de ser niños, que seamos libres para expresar lo que queremos. O sea, hay algo que no podemos perder de vista y saber que vivimos esa niñez en nuestro corazón, pero vivirla con humildad. No vivirlo en una extrema competencia todo el tiempo, aprovechando las oportunidades que Dios nos da, sabiendo que en estas experiencias de vida, Dios nos lleva a nosotros a entender que vamos en esa madurez, dejando que Dios nos lleve de niños a esa edad adulta. Y quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Aquí nos habla la palabra de Dios de ayudarnos en nuestras debilidades, que nos animemos los unos a los otros y que también aprendamos a soportarnos los unos a los otros. Tercero, quiero decirle a todos los papás que nos están viendo, a veces a nosotros se nos olvida que nosotros fuimos niños. No dejemos que nuestros niños dejen de ser niños y no los obliguemos a ser adultos, porque se está quemando una etapa muy maravillosa en sus vidas y le estamos quitando a ellos la oportunidad de ser felices en su infancia, porque a veces a nosotros, mi amor, se nos olvida que también tuvimos una infancia y queremos que se comporten como personas adultas. Y eso es maltrato. Maltrato es llevarlos a ellos a que realmente vivan como grandes, y esa no es la idea. A veces somos muy poco tolerantes con ellos, cuando los vemos a ellos saltar, brincar, y entonces les queremos gritar y a veces hasta entrar en terrenos de violencia, porque es que ellos están disfrutando. No, y lo que pasa es que a nosotros como que no nos cabe eso en la cabeza. Aún lo podemos ver cuando venimos del trabajo. Nuestros hijos se nos acercan y ¿qué es lo que nosotros decimos? Espérenos, espere un momento, y su hijo quiere que usted juegue, que se tire al piso con él, porque es que él es un niño, pero usted le está pidiendo que se comporte como una persona adulta. Ahí en esa parte tenemos que trabajar mucho, real. Es un tema donde realmente estamos fallando y donde todos tenemos que colocar un poco de nosotros. Para concluir entonces, como pareja debemos desarrollar una vida espiritual dinámica en la que podamos aprender a relacionarnos, a caminar con Dios y a depender de Él a través de su Santo Espíritu. Esto es lo que nos va a llevar a nosotros a producir lo que es esa sanidad, esa medicina de las marcas del pasado, que nos lleve a nosotros realmente a crecer, que nos lleve a nosotros a que podamos madurar aún en nuestra vida de pareja. Pero es muy importante entender que aquí nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo también actúe en nuestra vida y que nos lleve a nosotros a tomar decisiones que nos lleven a avanzar y no a estancarnos en nuestro pasado. La madurez está enmarcada dentro de un hilo muy delgado que nos lleva a nosotros a asumir la adultez, siendo conscientes que la vida, o sea, tiene que cumplir su ciclo, y también nos lleva a tener una claridad de la perspectiva de lo que hay en nuestro corazón y aún de la perspectiva de lo que hay en el corazón de Dios. Que Dios se deleita aún de que nosotros tengamos ese corazón de niños. Bueno, y entonces les invitamos a que en estos momentos nos acerquemos a Dios como niños, para que Él nos sane, para que Él nos permita a nosotros realmente comprender este proceso de madurez que nosotros tenemos que vivir. Él desea trabajar en nosotros y recuerde que realmente es Dios el que nos permite comprender esa dirección para que nuestra relación con Él crezca día tras día, se enriquezca. Y lo que queremos invitarles es a que realmente hoy nosotros abramos nuestro corazón a Él y que dejemos que Él trabaje en nuestra vida, sanando los conflictos del pasado, pero también llevándonos a entender el futuro que Dios tiene por delante, disfrutando también nuestro presente. Mi amor, de todas maneras este tiempo ha sido muy enriquecedor, reconociendo que Dios nos lleva a nosotros a experimentar esa madurez y Él va perfeccionando la obra de Cristo en nosotros de día en día, o sea, sabiendo que Él es el que va haciendo ese proceso mientras nosotros dejemos que Él sea ese alfarero que moldea nuestras vidas y que forma cada día lo que Él quiere que nosotros seamos. Bueno, mi vida, ¿cómo te pareció el programa de hoy? Mi amor, de verdad que es recordar, pero también recordar es vivir, pero también es reconocer que necesitamos la ayuda de Dios en todas las etapas de nuestra vida y que Él nos lleva a recorrer con Él de su mano esas etapas. Y es verdad, y mira que particularmente lo puedo decir, como papá me costó muchísimo el hecho de adecuarme a mis hijos en el tema
tener que tirarme al piso con ellos, jugar con ellos, cuando digamos ya ahorita gracias a Dios han crecido un poquito más y digamos que ya están maduritos, pero de pequeños una de las cosas que me tocó hacer fue realmente comprender que mis hijos me necesitaban, que tenía que comprometerme con ellos, que tenía que ser como un niño con ellos, y realmente ese tiempo para mí también fue de sanidad, porque realmente esto es un tema de transformación. Y lo que les digo, y particularmente a todos ustedes les digo, necesitamos realmente dejar tantos temas de adultez y realmente entender que nuestros hijos nos necesitan, nuestros hijos hoy nos necesitan, y que usted no pierda el entusiasmo, el corazón de ese niño, la alegría de ese niño, que es necesario hacer, sin entrar en temas tan malucos como lo que hablábamos ahorita de ser infantiles, porque esa tampoco es la idea. Y mi amor, esto me trae a memoria que alguna vez estuvimos en la casa de un alfarero, donde ese alfarero le daba la forma a la vasija que él quería formar. Y esto nos lleva a nosotros también a recordar un pasaje bíblico que está en Jeremías, en el capítulo 18, donde dice que Él es el alfarero de nuestras vidas y que Él está dispuesto a formarnos. Día tras día está trabajando en nosotros, tallando su obra perfecta. Muchas veces va a tener que volver a comenzar, volver a empezar, porque realmente nuestras imperfecciones así lo requieren, pero su obra seguirá perfeccionándose día tras día. Vamos a orar entonces. ¿Ibas a decir algo más? Mi amor, pues los iba a invitar a que veamos lo que les estábamos diciendo, lo del alfarero. El Señor se dirigió a mí y me dijo: baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro, hasta que quedaba como él quería. Entonces el Señor me dijo: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. Después de ver esta imagen tan maravillosa y después de recordar semejante pasaje bíblico y recordar la obra que Dios está haciendo en nosotros, yo les invito a que vayamos al taller del Maestro. O sea, vamos a la presencia de Dios para que Dios siga trabajando en nosotros. Bueno, amado Dios, hoy estamos delante de ti, Señor, reconociendo que somos como ese barro delante de ti. Señor, que tú hoy nos llevas a recordar nuestra niñez, Señor, que no podemos perder de vista, Señor, aún la cantera de donde fuimos cortados, Señor. Hay muchas cosas que tal vez a ti, mujer, ha sido difícil de sanar, porque hubieron cosas difíciles en tu niñez. Pero yo hoy quiero recordarte que ese alfarero que posó las manos sobre ti es ese alfarero que ha tomado la decisión de sanar, de volver a pulir, de volver a hacer esa vasija de nuevo. Dele a Dios el control de su vida para que Él pueda moldear ese barro como Él lo quiere formar. Y dígale, Señor, que todas aquellas cosas de mi pasado que son difíciles o que tal vez están en ese subconsciente que no quiero recordar, hoy usted le dé el espacio a Él para que Él sane su corazón y para que Él le permita ser la mujer que usted quiere que Él sea, esa mujer sana, esa mujer que disfruta de su presencia, esa mujer que tiene un corazón de niña y que constantemente lo lleva a esa madurez y a ese crecimiento que usted hoy desea tener delante de Dios.
Gracias, Señor, por nuestra vida, por nuestro esposo, por nuestros hijos, porque tú, Señor, también sanas nuestras vidas y nos llevas, Señor, a entender que madurar no es fácil, pero de la mano tuya, Señor, todo se hace posible. Continuamos, Señor, en este tiempo. Padre, muchas gracias por este momento. Hoy como varones tenemos que reconocer que hay muchas cosas en nuestra vida que nos cuestan, Señor, particularmente, Señor, en este tema de ser como niños, de tener el corazón como un niño. Señor, es difícil, Señor. Hemos crecido, Señor, en muchas cosas, Señor, nos hemos ido desarrollando. Y realmente, Señor, a veces el trabajo, las mismas actividades, nos llevan, Señor, siempre a querer comportarnos como adultos que somos. Pero, Señor, se nos olvida que realmente tu palabra nos motiva a que nosotros debemos tener el corazón de un niño, Señor. Ayúdanos, Dios, a que realmente, Señor, nosotros nunca dejemos de sorprendernos y particularmente contigo, Dios, que en nuestro corazón siempre, Señor, haya ese motivo de sorpresa, porque realmente tú cada día nos sorprendes con tu amor y tu misericordia. Permite que nosotros, Señor, hoy podamos abrirte el corazón para que hagas tu obra perfecta y maravillosa. Toma hoy el trono del control de nuestra vida, gobierna, quita de nosotros las inmadureces. Señor, aquellas cosas que a veces nos llevan a comportarnos, Señor, no de acuerdo a la altura de lo que tú esperas de nosotros. Pero pues, Señor, ayúdanos cada día a ver tu mano poderosa en nuestra vida. Dirígenos, enséñanos y permítenos cada día encontrar en cada circunstancia, Señor, la oportunidad de poder, Señor, disfrutar y sonreír. Gracias por este tiempo especial. Allí donde usted está, entréguele su corazón al Señor. Y si usted tal vez es de aquellos que se está conectando por primera vez a este programa, yo le invito a que abra su corazón para el Señor. Dígale: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por este tiempo especial. Gracias por la vida de nuestros hijos y también le invito a que hagamos una oración por ellos. Hoy bendecimos la vida de nuestros hijos. Enséñanos a disfrutar de ellos. Enséñanos a amarlos y particularmente, Señor, aquellos que son niños. Señor, enséñanos, Señor, cada día a darles ese amor que proviene de ti. Gracias por esos niños, por esos hijos que hoy son fuente de alegría, de gozo. Son esa herencia que recibimos de ti. Hoy bendecimos nuestros hijos, los declaramos cubiertos con tu sangre preciosa, que tu paz y tu misericordia esté con ellos día tras día. Quedamos hoy en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi vida, qué rico este tiempo, ¿no? Muy especial este tiempo, especialmente este tiempo de oración. Y pues quedamos quedamos con la invitación del próximo martes. Así es, para que estén muy atentos, tenemos todavía mucho material para trabajar. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Les dejamos ahorita con Iván Camilo y con Alejandra. Dios les bendiga. Esperamos que este tiempo de hoy, en compañía de estos hermosos presentadores, nos lleve a ser cada día como niños y dejar que nuestro corazón sea moldeado en todo momento. Recuerde que si usted quiere profundizar acerca de uno de los temas que hemos venido tratando en este tiempo, nos puede escribir a nuestro correo electrónico parejas@soyict.org y dejarnos allí sus datos y nosotros nos estaremos contactando con usted para brindarles nuestra asesoría. Y nuestro tema el próximo martes 27 de octubre, ya para fin de mes, en Acción de Gracias, estaremos hablando sobre perfectamente diferentes. Para conocer sus opiniones, escríbanos al hashtag SomosLimonySalPorque y déjanos allí tus comentarios. Recuerde que nuestro reto es que como familia o pareja busquemos el disfraz más creativo. Así que esperamos que nos hagan llegar en el transcurso de la semana sus diseños o sus ideas más innovadoras. Y gracias por abrirnos nuevamente las puertas de sus hogares y poder acompañarles. Esperamos que puedan aplicar estas maravillosas herramientas y la invitación es a que nos acompañen en una próxima emisión. Familia, Dios les bendiga. Dios les bendiga.